Félix Corona, ¿no? Ya usted conocía a nuestro camarógrafo. Esto es parte del equipo. Son muy importantes para la Fuerza de la República Dominicana y sobre todo. Cuéntame, ¿qué podría decirnos de su visita hoy aquí a la playa de Sosúa? Como le había mencionado anteriormente, estamos haciendo una inspección operativa en el área de Puerto Plata y sobre todo de Sosúa. Ya debido a que esta área es un área donde la Fuerza de la República Dominicana tiene una gran incidencia. Estamos dentro del plan de Semana Santa 2001, un compromiso con la vida, dispuesto por el señor excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y nuestro ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de la República Dominicana. Estamos acompañados del director de CESTUR y también del subcomandante e inspector de la Fuerza de la República Dominicana. Como ustedes saben, este dispositivo, la Fuerza Aérea aporta aproximadamente 2.200 hombres desde en total la Semana Santa y aproximadamente 800 hombres diarios. Entonces hemos venido a hacer una visita para revisar la listeza del personal de la Fuerza Aérea aquí en Puerto Plata y en Sosúa. Ese es nuestro objetivo en el día de hoy. ¿Esta supervisión a cuántas provincias se terminará y se llevará a cabo en el país entero? Es a nivel nacional. Hoy vinimos a Puerto Plata y a Sosúa, pero a través de CESTUR y del inspector general de la Fuerza de República Dominicana, donde hay un soldado de la Fuerza Aérea, ahí vamos a ir, visitar y revisar el nivel de listeza de los mismos. Bien, este operativo se hace por aire, tierra y mar, ¿tenemos entendido? Sí, claro. En el caso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana lo estamos haciendo por tierra y ahí esta vez hemos venido en un helicóptero y donde para hacerlo más expedito, más rápido y poder abarcar el mayor espacio en el menor tiempo posible. En caso de emergencia, ¿esta aeronave está dispuesta a hacer cualquier tipo de evacuación? Sí, estamos preparados para hacer cualquier tipo de evacuación médica, al igual de búsqueda y rescate. En el caso de Puerto Plata, vamos a tener dispuesto en la base aérea de Puerto Plata un helicóptero a partir de hoy hasta el día domingo. Bien, muchas gracias.